Muy buenas tardes. Hoy nos encontramos en el municipio de Tiraque, precisamente acompañando una importante actividad de cierre de la iniciativa que tiene que ver mucho con la prevención del embarazo adolescente. Hoy día se está realizando una feria en la que están participando unidades educativas, 11 unidades educativas específicamente han participado de manera bastante activa de los talleres que se han dado a raíz de esta iniciativa, talleres de prevención de embarazos, talleres también que tocan la temática de salud sexual y reproductiva, temas integrales que se han llevado adelante durante estos meses y ya desde abril. Y hoy día se está cerrando toda esta actividad con una gran feria informativa en la que también se están exponiendo varios afiches diseñados por los propios estudiantes. Estos afiches también son parte de un concurso y más adelante ya el jurado calificador estará decidiendo qué afiche es el ganador. Pero además se está llevando adelante un concurso de teatro en el que a diferencia del año pasado, este año ha triplicado prácticamente el número. El año pasado con la iniciativa habían participado 4 unidades educativas con 5 obras teatrales. Este año son 11 unidades educativas, cada una presentando una obra teatral que tiene que ver y reflejando sobre todo la problemática que existe en la población sobre el tema de la falta de conocimiento acerca de la salud sexual y también sobre temas de prevención de embarazos adolescentes. Adolescentes, señoritas jóvenes de secundaria han estado exponiendo desde su punto de vista todo aquello que ellos ven como parte de este problema, diciendo no adelantes tu vida, dando mensajes de que no es bueno adelantarse, de que es necesario disfrutar con responsabilidad la adolescencia.